Soy la hija de Estila Cartier-Wells. Soy la heredera perdida de la dinastía Memorais. Ese chiste es muy retorcido. Ahora que empezaba a tener una razón de ser, un motivo, vuelvo a estar perdida en un mar de dudas. ¿Qué juego retorcido está jugando Edge? ¿Puedo confiar en él? Pero él quiere demostrarme que su lucha es justa. Una vez más, pondré mi vida en sus manos y seguiré sus órdenes. Dijo que los secretos más ignominiosos de Memorais están enterrados bajo la Bastilla. Esa fue la justificación para que remezclase a mi propia madre, que había olvidado tener. Devorar mi pasado para crear un futuro mejor. Estoy cansada de huir. Y quiero respuestas. Hola, ¿qué tal, gentecilla? Estamos en el episodio 6 de Remember Me, en el gameplay número 7, y este, ¿cómo se llamará? Núcleo Corrupto. En el último habíamos manejado también la memoria de la madre de Nilin. Madre mía, lo que está liando aquí. Sótano de la Bastilla, que resulta ser que es la directora de Memorais, la madre de Nilin. Madre mía, sí que es la que hay liado aquí. Estamos en la Bastilla. Aquí no hay nada, ¿no? Este tío es raro. No tengo ganas de chachar ahora. Valk Request sigue encerrado. El doctor Sebastian Quay lo tiene bajo un protocolo de seguridad especial. Encuéntralo y libérale. Que quede claro, lo hago por Bad Request, no por la causa. Delante de ti tienes un ascensor. Te llevará bajo la Bastilla. Y allí lo entenderás todo. Hostia, que te quema y te quita vida, pero está. Está buscando a ver si había algo. No, no hay nada. Ya está bastante poderosa, ¿eh, Nini? Ahí está el ascensor. Claro que por aquí no haya ningún bichillo de esto. Joder, pues sí que está. Ahí es hola. Joder, esta no es la opción más tentadora, pero allá voy. Tía. Silencio, suave. Silencio, suave. Silencio, suave. Hay luces por aquí. Joder. Ahora. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno. Me equivoqué. Uno, dos, tres, uno. Hala. Logro, haga hacer la luz. Muy bien, muy buen logro. Muy bonito y buen logro. Vamos. La, mira Nilin. Tendrás que romper cierres de seguridad por el camino. Vale. Bad Request llevaba siempre una electropistola. Estará en el depósito donde guardan los objetos personales de los presos. ¿Dónde estoy exactamente? Donde enviaron a los pacientes más prometedores como conejillos de indias. He vuelto aquí. Y es culpa tuya. La electropistola. Aquí hay una pantalla de esta que me pone. Bueno. Barrisco, Nilin. ¿Qué coño? Por aquí.
aquí. Nada de nada, ni mucho ni poco. Allí no, ahí no llega, sí llega. El puesto de control está ahora activo. Por favor, retroceda para que el cristal cierre. O a esto, a ver, ¿me tengo que meter ahí? Retroceda para que distancia. Barriques. Objetos personales, está ahí. Ah, vale. Espagliari. Aquí no hay nada. Barriques, aquí está, ¿no? La pistola. Hostia, pues podía haberme metido en los otros, no sé. La tengo. La electropistola de Bad Request. Perfecto, úsalo para romper cierres de seguridad. Déjame adivinar, voy a descubrir que Bad Request es mi hermano secreto. ¿No es eso? Forzar los cierres al sobrecargarlo de energía, ¿vale? Panel de ventana, LB, vale. Venga, a ver. A ver. Habré dejado 20.000, pero yo no lo veo. Ah, esto puede atravesar ventana, buena pista. Ciudadanos de Neopolis, me dirijo a vosotros. No veo nada, ni un problemático para anunciar el cese inmediato del proyecto Reconversión. Esclavizar a una minoría, por muy hostil o amenazadora que sea, no puede constituir una prerrogativa social. Más que nunca, espero que memoráis hay nuevas formas de erradicar esta terrible plaga. Ciudadanos de Neoparís, me dirijo a vosotros en este momento problemático para anunciar el cese inmediato del proyecto Reconversión. Esclavizar a una minoría, por muy hostil o amenazadora que sea, hay nuevas
otras formas de erradicar esta terrible plaga. Ciudadanos de Neoparís, Neoparís, me dirijo a vosotros Neoparís en este momento problemático para anunciar el cese inmediato del proyecto de Gómez. Esclavizar a una minoría por mi hostil o amenazadora que ahí está. No puede constituir una prerrogativa social. Más que nunca, espero que memoráis allí. Ya, ahí estaban los ocultos esto, ¿eh? En un cuerpo y hecho. Yo vengo de ahí y aquí no hay nada. No más que vida, ¿no? Vida la tengo toda. Hacia abajo otra vez. Tío, en serio, en serio. Bueno, ahora tendré para abrir esto, algo ahí. Esta puerta, claro. Aquí hay, mira, aquí hay uno. ¿Por dónde voy ahora? ¿Por dónde voy ahora? No sé qué coger. Buscando. Por favor, espere. Madre mía. Buscando. Por favor, espere. Bienvenido, doctor Green. Bandicoot. Me convertí al 27%. Madre. Soy el doctor Sebastian Quay. Estoy seguro de que, al igual que a mí, el anuncio del señor Cartier-Wells os ha decepcionado. El origen de las mutaciones nunca ha estado tan cerca de ser revelado. Por eso, he decidido continuar con la investigación, sea cual sea el coste. Está como un cencerro. El doctor en mi cabeza. Bat, vamos a sacarte de aquí. Celda cerrándose para transferencia de paciente. Retroceda. Paciente solo en área restringida. Uy. Hace que Nindy se vuelva invisible y le permita sobrecargar a un enemigo al instante. Vale, elija el objetivo con cuidado.
Acércate y sobrecárgalo, vale. ...30 segundos, vale, dura. Ah, que todavía está. Te podía ver a la tío. ¿Así que Quaid trata de encontrar el origen de los Leapers? Así empezó. Luego se dio cuenta de que podían ser controlados usando Sensen. Y de ahí el proyecto de reconversión. Ahora este loco les está inyectando su propia psique. Mierda. Un ejército de Leapers, Quaid. Allá voy. Lo detendré, cueste lo que cueste. Debes encontrar la celda de Bad Request. Sus recuerdos te llevarán hasta Quaid. Medicina. O la voy a abrir. Ahora, toda la vida. Aquí no veo nada. Estoy escuchando. Mira, ahí está el ascensor. Aquí, mira. Vale, dame esto. Fuera aquí, ahora en el otro. A ver si acertado. Bien. Voy para allí, Bad. Voy a buscarte. He saltado, pero tú no saltes, ¿eh? Aguanta, Bad. Casi he llegado. Transfieren a Bad. Altera el sistema de distribución de celdas. Avería en el control del sistema celular. Misiones erróneas. Ah, sube, ¿no? ¿O no? Ah, perdón. Por aquí.
Hobbiton. Acción. Ahí está. Hace aquí algo. No pienso rendirme. Joder, macho, no dolía. Pero un lío. Joder. Ahí, joder. Hostia. Batería de coronas, rey de mi cabeza. Oh, Dios. ¿Pero qué te han hecho? Nilen. Mi hermana perdida. ¿Hermana? Eso es lo que preparaban para ti cuando te he sacado de aquí. ¡Qué asco! Debemos parar esto. En mi cabeza. Extrae sus recuerdos. Es la única manera. Venga. Lo siento, hermano. Esta vez me meteré en tu cabeza sin tu permiso. Tan vacío. Tan cierto. No queda nada de él. Solo recuerdos ajenos. Joder. Han borrado todo lo anterior a su encierro. El resto ni siquiera le pertenece. Es el procedimiento estándar aquí. Me lo llevo conmigo. Capacidad memorial no viable. Inicio transferencia del sujeto a fosas asépticas. Hostia. ¡Bad! Tengo que sacar a Bad de ahí. No puedes hacer nada por él ahora y aquí. Sigue las remembranas que has robado. Te llevarán hasta el Dr. Quaid. Es a él a quien debes detener. Joder, puta. No tengo para abrir esta puerta. No hay nada por aquí. Venga, ahora remember. ¿Eres un cazador de recuerdos también? Claro que no estás a la altura de tu amiga, Nilin. Pero sigues siendo un sujeto excepcional. Al aislar eso que te hace tan particular, estoy seguro que comprenderemos mejor la enfermedad memorial. ¿Pero qué le han hecho? Primero voy a este. Aquí tiene que haber algo. Oh, no hay nada. No hay nada. Nada de nada, ni mucho ni poco. Vamos a la sala médica. Oculto. Ya mira, otra silla médica. Memory de Letton. ¿Y dónde está? No.
Yo no he visto Memory de Leto por ningún lado. ¿No había aquí una remembrana? ¿O lo soñaba yo, tío? En serio ya. Aquí había una remembrana. Lo habré soñado, macho. O me la ha faltado. No dejes que el dolor te domine. A partir de ahora, podemos eliminarlo actuando directamente en las raíces de la memoria. Muy cómodo para ambos, ¿no? Convierten a los presos en dippers y luego en mascotas domésticas. Quaid, vaya monstruo. Los monstruos reales son anomalías. Y el Dr. Quaid está plagado de defectos. Este tipo no merece vivir. Primero este, a ver. Cuando coja pues verá. De la garganta un montón, ya está entrando el frío aquí. A ver. ¿Qué puerta tengo que abrir ahora? Que ya me he marchado, ¿eh? Vale. Ay, gracias. Venga, ahora dame. Me moráis. Y a ver por el otro lado. Vida. Tengo todas, pero bueno, todas no, me quedan quizá un poquito. Pero bueno, no. Siempre es mejor recargar. Vamos por aquí. Aquí hay otra membrana. De esta. Tendré que ir por el otro lado, digo yo. Catalogando sujeto de pruebas. Por favor, espere. Sujeto número 84217. Bad request. Cazador de memoria. Transferencia autorizada. Nos veremos muy pronto. Creo que esto puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Atención personal del laboratorio. No sigan al Dr. Wayne por el camino que ha seguido. Tú ya no decides nada, nunca más. Sebastián, escúchame. La reconversión es un impasse.
Ahora estoy segura de ello. Implantar personalidades en las mentes rotas de esta gente no puede ser nunca una solución satisfactoria. Si paro ahora, miles de Leapers volverán a su estado inicial de repente. La reconversión es... Tenemos que pararlo. Ah, si lo quito no sigue. Venga. Espera. ¿Qué ha sido eso? El tío ese es invisible. ¿Quién va a hacer? Sujeto número 84178. Nilin, errorista. Transferencia autorizada. Este pasadizo. Ya. Yeah. Los colores. He estado aquí. Ya ves. Aquí no hay nada. Volver al infierno. Wait. Este es el lugar que trataron de arrasar. ¿Qué he hecho yo? Mierda de flashback. Acabo de verme a mí misma. Este lugar es la caldera del diablo. Tal vez no sea malo que hayas olvidado lo que sufriste aquí. Fuiste tú quien me sacaste de este infierno. Nunca te lo podré agradecer bastante. Basta de cháchara. Lo que importa es detener al profesor Quay. Aquí no. A ver por dónde voy. Aquí tampoco. De lo que hay ahí, ¿no? Doctor que va, Barker y Doctor West. Ah, cazadora de recuerdos, justo a tiempo. ¿Quién es? ¡Sebastián! Vale.
Ahora. Johnny Greentiff está aquí. Ya te lo he dicho. Johnny recuerda muchas cosas que otros han preferido olvidar. Ah, era Johnny. A ver, aquí no había vida, tío, por algún lado. Van a estornudar. Maldita fea. Aquí hay para recuperar vida, nomás. Menos mal que no te puedes matar, ¿no? Pegándole al tío. Es que es una pasada que te quite vida de mierda, tío. Joder, cámara abajo. Reconozco a este Zod. Esa cosa casi me mata del susto. No veo nada por ahí. Bueno, aquí va a haber un enfrentamiento, está más claro que el agua. Bueno. Miradla, dispuesta a acabar con una nueva era de conocimiento. Hubiera preferido que siguiésemos viviendo en la era oscura del individualismo. ¡Vamos, hijos! ¡Compartid con ella mis sueños! Quiero probar su mente. Pero
Ahí me viene. ¡Ese era el sueño de Chuck! Ahí. ¿Qué has dado lo que has tú? Vale. ¡Prueba la fuerza colectiva! Da igual que me haya quedado listo. Hostia. Nadie impedirá que acabe mi trabajo. Y tú, cazadora de recuerdos. No, no, tú nadie. Ya no. 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 Aquí arriba no puedo ir. Estaba rico, ¿eh? Bad, soy Nilin. ¿Me puedes oír? Te sacaremos de aquí. Quaid, ya no está en mi cabeza. Gracias. Sí, gracias, cazadora de recuerdos. Gracias por abrir las puertas. Johnny Greentiff, no solo fuiste el sujeto de un experimento. ¿No es cierto, doctor Green? Tan vacío, tan cierto. El pasado es un país extranjero. Todos sabrán lo que te hicieron a ti aquí. Éramos monstruos, pero éramos libres. Él quería convertirnos en sus esclavos. Quaid está muerto. Se acabó. Autenticación código negro aceptada. Secuencia de autodestrucción iniciada. Sí. Se acabó. Sebastián apagado. Ahora te toca a ti. La puta. Cazadora de recuerdos. Y luego, a mí. Todo este horror se lo llevarán las llamas. Venga, araña, rasga. Uy. Ahora. A ver.
¡Provecho! ¡Comedla! ¡Oh, Dios! Amenazas ocultas. Sigue callando y no hacer teleporte. ¡Mierda! Ahora. ¡Borrar! ¡Purificación! ¡Demasiado odio! ¡Basta! ¡Culpable! ¡Castigo! ¡Silencio! Yo ni he ordenado destruir los laboratorios. Todo va a estallar. Tienes que largarte. Corre. Ahí había vida. Bueno, voy a coger esto. ¿Ahora qué hago? Será por el peligro, ¿no? ¿Dónde por el peligro? Yo no sé. Ataúd, sí, ahí. ¿Cómo salir otra vez? Joder. Empanada mental. Me han dado el trofeo. Aquí creo que va a acabar este episodio y también acabará este gameplay, supongo.